Por cierto, no lo he comentado, ¿Qué? pero por fin he encontrado la manera de apagar el sonido que hacía el programa para representar los clics del ratón. Ese sonido tan molesto y tan alto. Ya, el del tutorial, ¿no? Y el de los primeros episodios, me temo. No, por lo menos ya está solucionado. Sí, el sonido ha desaparecido por fin. Esperemos que no vuelva nunca. What the fuck? ¿Qué clase de planeta es este? Pues un planeta. ¿Un planeta de Toads o qué? No, está lloviendo, hay nieve, hay plantas, hay... ¿Qué hay aquí, tío? Hay armadillos extraños, rojos, que dan ganas de matarme. ¿Pero de qué nivel es ese planeta? Creo que ponía nivel 3. ¿Por qué te metes ahí? Pues sorprendentemente todavía no me he matado. Ya me enfrentaba a dos bichos de esos sin que me toquen. Bueno, me voy de viaje yo también. ¿Qué planeta podría ir? Oye, en serio. Este planeta no parece de nivel 3 después de ver el nivel 2 del reino champiñón. Bueno, yo también estoy de viaje. Me encantan estos árboles, tío. Son árboles así que las hojas son como rosas. Qué árboles más raros, ¿no? He encontrado la ciudad de robots. Sí que era en este planeta. Pardon me. Es verdad, si vienes a este planeta tienes que guardar tu arma. Porque si no te atacan. Bueno, no te atacan de inmediato, pero sí que te saltan los guardias diciendo, el arma fuera. Anda, esos robots tienen montado una fiesta allá arriba de tres pares de cojones. Parece que están esquiando o algo. Tienes que verlo. Voy a editar eso luego en el vídeo con una música de fiestuki en plan de... What the fuck? Un guardia me acaba de decir, caballero, asegúrese de mantener sus sistemas olfatosos limpios. Ese es el tema de conversación más raro que he oído en mi vida. Dios, sé que había gente que me comerciaba. ¿Dónde están?
Esta me vende ingredientes. No, no quiero ingredientes. Quiero armas y armamento, ya. Esta parece ser la posada. Este parece ser un herrero. Ok. ¿Por dónde vas? Estoy en este planeta también. ¿Por dónde has ido? ¿Izquierda o derecha? Izquierda, creo. Sí, izquierda, izquierda. No sé de qué estoy dudando. Damage Pursuing 9. Tiene unas buenas armas, pero... Me pregunto qué habrá al fondo de este pozo. Estoy viendo a uno de estos robots flotar en el aire, o sea, tal cual. Leche en lata. Estoy seguro de que había más armeros y gente de esta por aquí. Vale, yo acabo de llegar al sitio este de robots. Recuerda, guarda tu... tu arma. Sí, ya la tengo guardada. Este también es uno de estos. Sigo mirando, pero no parece que haya gente interesante por aquí. Oh, y me salí de la aldea. Yo estoy yendo por la aldea también. Pues no parece que haya nada interesante, así que no os puede interesar. Ah, aquí estás. Este sitio ya lo he saqueado también, así que... Se está haciendo de noche. Yo me las piro de aquí. Maldita sea.
Pues nada, hay que seguir buscando. No, pues este planeta era de nivel 2, no de nivel 3. ¿Qué pasa? ¿Que será nivel 2 fácil o algo así? Puede ser, puede ser. Ahora voy a ir al que tienen al lado, que es uno de desierto y no sé qué. Uy, yo estoy en uno de nivel 3, creo, que es de sabana, me parece. Pues puede ser. Vamos, es donde fui. Puede ser que vayamos al mismo planeta. Sí, es nivel 3 este. Entrando en órbita, por favor, espere. Y ahora es cuando me explota la nave. Yo voy a bajar abajo a ver si te veo. Nivel 3, sabana. Sí, pero hay dos de sabana. Y los dos son de nivel 3. No, yo bajo. A ver Vale, voy a si te bajar yo veo. también. Se siente cálida la sabana. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Acabo de ver al segundo bicho más raro de toda mi vida. Es como no, es como si un ornitorrinco hubiera follado con un dinosaurio. Hola, pedazo bicho que estoy viendo ahora mismo. ¡Socorro! ¿Cómo es? No sé, tiene un caparazón como los Koopa. Hostia, que el agua está envenenada. En la En el sabana sitio. suele haber agua envenenada, sí. Como que me acabo de caer al agua y he perdido algo de vida. Dios mío, pero es que en esta sabana me ataca todo Dios. No sé, yo no me he atrevido a ir hasta donde estaba el bicho ese raro que tiene como. Toca volver a bajar a Como por un ese. caparazón. Toca volver a bajar a por ese maldito carbón. Es que tiene un caparazón de Koopa y también pinzas de cangrejo o algo así. Ay, Dios mío. Es un bicho muy raro. No, no me he Ah. atrevido. No me he atrevido a acercarme. Jamás os llevaréis mi carbón. Es mío. Y ahí ya veo otro. Exactamente igual. El aspiro de este planeta que ahí todo el mundo es hostil, macho. Me voy al otro de sabana, el que es el que seguramente estés tú. Entonces no estás en el que estoy yo. No, yo no he visto ningún bicho con caparazón. Yo espero aquí a ver si te veo.